Yes.
Thank you.
tanto, de Hacienda por escrito, lo que el mismísimo Juan Diego testimonió. Así describe, decíamos, la aparición del 12 de diciembre, cuando la Virgen Santísima de Guadalupe, emperatriz de América, atacó al que quería esquivar. Le salió al encuentro, con casa interceptó. Y no es que quiera defenderlo a Juan Diego, mejor no meterse con el cielo, pero en todo caso lo entiendo. ¿Qué habría hecho uno de nosotros en aquel momento? ¿Encarar derecho, como siempre, enfrentar, o torcer a un lado, rodeando, para zafar? ¿Enfrentar o esquivar? Fue el dilema que en aquella madrugada del martes 12 de diciembre andaba reflexionando Juan Diego, indio chichimeca, bautizado pocos años atrás, junto a María Lucía, su esposa, y a dos amos, una buena familia, campitos para sembrar, cultivaba la milpa que le daba elotes y el nopal. En aquel 1531, 10 años después de la rendición del Imperio Azteca, él ya era un hombre mayor, andaba por los 50 largos, para la época ya estaba terminado, más chavo que oro, se diría ahora. Eso sí, caminaba mucho, pero su cuerpo era ágil de andar. Iba de su casita de Tonquitlán a la capital imperial hasta Tonquitlán. En particular se dirigía a los religiosos franciscanos de Platerón y esa mañana iba con el interrogante: ¿encarar derecho o esquivar el encuentro? ¿A quién quería esquivar? A la pobre señora, que se le había aparecido 3 días antes, el sábado 9, cuando muy de mañana, a punto de llegar al puente, que nos llevaba directo a la ciudad, sintió una presencia celestial en la cima del cerro Tepeyac, trinar de pájaros, follaje de un encanto especial, una mujer señorial, de casta alta por su ropaje, una doncella, no de ser princesa. Ese sábado 9 se le apareció 2 veces, a la mañana y a la tarde. La primera le encomendó el arbolismo principal, pedirle de su nombre, le construyó un templo, una casita, para ella, la madre del Salvador. La segunda, la aparición, fue para animarlo, porque la misión había sido frustrada. La tercera aparición fue el domingo a la tarde, lo mismo. La noble doncella le dio algo, Juan Diego, pero por segunda vez el obispo no le hizo caso y pidió una señal. Incluso sus servidores lo habían tratado mal. Se habían despedido ese domingo a la tarde, Juan Diego y la señora, para volverse a encontrar muy temprano de lunes. Pero cuando volvió a su casa, encontró a su querido tío Bernardino muy mal. Moría. Así que Juan Diego dejó los asuntos de la madre celestial para otro día. Ahora, se debía enfocar al tío. La encomienda de la señora para más tarde, pues el tío pedía angustiado ahora que se le trajese un sacerdote religioso del Tlatelolco para confesarlo y prepararlo a partir, a bien morir. Por eso, ese martes muy temprano, Juan Diego no podía perder tiempo, no podía. Así que por el momento había que suspender el encargo de la Virgen María, y sí, lamentablemente la misión encomendada debía pasar a un segundo plano. Y atención, no es que Juan Diego era malo, no era malo, era más bien humano, pero no mundano. Hombre humano que a veces se olvida de lo celestial para abocarse a lo temporal y terrenal. Pero Juan Diego, repito, no era malo, al contrario, era un fervoroso cristiano que en ese momento era movido por la caridad a su tío y por la fe en los sacramentos de Cristo. Se preocupó de que el tío estuviese bien asistido, pues lo pedía, y fue movido por su fe en la gracia del Dios Redentor que recién había conocido.
por amor a su tío, conduyó esa noche para caminar a toda prisa los más de 20 kilómetros que lo separaban de los sacerdotes del convento. El problema iba a estar cuando llegara el Bellac. Se le iba a aparecer de nuevo la señora, Sara podía adivinar, y se le pondría a hablar, a encomendar que llevara inmediatamente la señal pedida por el niño, seguro. Luego, él debería caminar con la señal hasta el centro de Tenochtitlán. Allí tendría que esperar un montón. Cada vez que quiso ver al obispo, quien seguro le iba a hacer un montón de preguntas. Luego tendría que esperar su respuesta. Luego debería regresar al Tepeyac para encontrar a la señora que nuevamente le daría instrucciones. Too much. Y con el tío agonizando. No, no, demasiado. Además, como buena mujer que es, habla, habla, habla. Si habla con autoridad real, no, ni loco, sino derecho. Mejor esquivar a la señora, desviarse, torcer camino, no ir derecho. Caminar sin hacer ruido, sin ser por ella visto, esquivar a la mano. ¿Cómo evitar el encuentro? Ya está, cambiando de ruta, desviando el camino. Ya no por la ladera occidental del cerro, donde se encontraría la señora, sino por el sendero oriental del Tepeyac. Si es cierto que allí se junta agua, se arma pango, se hace lodo, es pantano. Estoy apurado, tengo mis cosas, no quiero encontrar, y por eso, meterse en el barro. Embarrarse para esquivar a la madre. Es lo que muchas veces nos pasa, queridos hermanos. Vivimos en mandosos andares, los barros de los pecados, los lodos de los vicios inveterados. Y allí seguimos, invitando al Padre, esquivando al mal. ¿Cuántas veces nos pasa que habiéndonos portado mal, no queremos levantar la mirada al cielo? Nos da vergüenza. Andamos ensimismados en nuestras preocupaciones, enlodados en nuestras miserias y esquivamos a Dios. La conciencia y el arte de la guarda nos quieren hacer volver a Él, nos llaman a la oración, le recordamos a los sacramentos, pero le estimamos el mundo, seguimos en el barro como si no pasase nada. Esquivadas humanas. Mas, gracias a Dios, Dios es Dios. Y la Madre, Madre. Esquivadas humanas, sí, más atacadas divinas también. En efecto, he aquí que Juan Diego, aun cuando caminaba despacito, sin hacer ruido, para no ser visto, de pronto levanta los ojos mirando, con miedo y pena, a donde era el lugar de encuentro con la señora, y que la ve descendiendo para atacarle un paso. Continúa así el relato indicando cómo la vio, cómo vino a bajar ella de la cumbre del cerrito. Desde allí lo había estado mirando. Le vino a saber al salir al encuentro, le vino a atacar los pasos. La Virgen lo sale a atacar. Se adelanta para cortarle el camino, lo taclea, no lo deja escapar. Salió a su encuentro al lado del cerro y le dijo: ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Juan Diego se inclinó delante de ella y le salió.
niña mía, hija mía, la más pequeña, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave. Un tío mío le ha dado la peste y está para morir. Ahora iré deprisa a tu casa de México a llamar a uno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarte y a dejarlo preparado. Habiendo hecho, volveré otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje, señora muchachita mía. Perdonad, tened un poco más de paciencia. No te calles, hija mía, la más pequeña. Mañana, sin falta, vendré a toda prisa. A lo cual respondió la Virgen siempre piadosísima: oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta, te aflige. No se turbe tu corazón. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, mi resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás por ventura en mi regazo, no estás en el hueco de mi mano, en el cruce de mis brazos. No te apenes ni te impide otra cosa, ni tu aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella, estás seguro que estás sano. Y efectivamente, en el mismo momento que la Virgen atacaba al desviado Juan Diego, el tío Bernardino era curado milagrosamente por la Reina del Cielo. Ya no había que preocuparse, ya estaba todo solucionado. Ahora era sola cuestión de confiar en la madre y cumplir su encargo. El relato de Nicano Cuba continúa luego, queridos hermanos, con el milagro de la rosa, con Juan Diego llevándoles al señor Vigo, y cómo, cuando presentó las flores que su prima estaba, apareció en ella, de ella, la imagen de la Virgen amada. Pero hasta aquí lleguemos, pues hoy nos centraremos en la atacada divina al que la esquivaba. Hoy también, queridos hermanos, la Virgen nos sale al encuentro y no nos deja escapar. No queda más que encarar. Ella del cielo y del cerro baja para que nosotros levantemos los ojos y descubramos su rostro amado, para que escuchemos su virginal voz que nos dice que ella es nuestra madre y que nada nos debe afligir. Salgamos de nuestros pantanos y tortuosos barros. Seamos con la madre frontales, respiremos, abramos almas, caminemos derecho en su misericordia, confiemos. Ave María Purísima.
Oh.
Ave Maria, venia de nuevo, via voluntas tua.
Thank you.
Yeah.